¡Se viene, se viene! ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Estamos iniciando otra edición de CDF Deportes aquí en el Canal del Sur. En el programa de hoy tenemos variado material para compartir con ustedes. Hablaremos de los arbitrajes en el fútbol ancoitano. Una labor muchas veces criticada, muchas veces incomprendida y pocas veces valorada. Hemos invitado al presidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Ancud, don Hugo Guayquinenén, para hablar en torno a lo que ellos desarrollan en todo lo que es el fútbol ancoitano. Es un tema que me parece interesante de poder analizar. Hablaremos del fútbol también porque se está jugando la liguilla del fútbol ancoitano con 4 equipos, de los cuales uno va a clasificar para participar también del Campeonato Regional de Clubes que se inicia en el mes de marzo. Y en la parte final, la Liga Nacional DirecTV, con 2 partidos para Ancud este fin de semana que son trascendentes. El sábado frente a Las Ánimas y el domingo frente al Deportivo Valdivia. Quédese con nosotros. Después de la pausa, estamos conversando con Hugo Guayquinenén, presidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Ancud. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de 1 y 2 pisos, salón cama y pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con 4 modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Guayquinenén. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Guayquinenén en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. Hablaremos hoy acerca de un trabajo que es importante en el deporte, en esta ocasión en el fútbol. Hablaremos de los arbitrajes en el fútbol ancoitano. ¿Cómo se está llevando a cabo todo este trabajo? ¿Cuáles son las principales deficiencias que hay para efectuar el arbitraje en Ancud? ¿Las principales virtudes que hay en torno a este tema también? Hemos invitado a Hugo Guayquinenén, él es el presidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Ancud, y queremos conversar con él en torno a este trabajo muchas veces incomprendido, muchas veces criticado y pocas veces valorado. ¿Cómo le va, Hugo? Gusto de tenerlo acá. Muy buenas tardes, buen Juvenal, y gracias por la invitación. Bueno, decía yo, un trabajo muchas veces muy criticado. Así es, correcto. El trabajo de los árbitros es, bueno, siempre ha sido así, pero a nosotros no lo interesa mucho ese trabajo, porque esa manera como lo tratan, porque cuando ingresamos a árbitro, sabíamos de lo que estábamos ingresando. Sí. Perfecto. A ver, en una cosa muy puntual. Usted, por ejemplo, ¿cuántos años lleva de árbitro de fútbol?
En este rato tenemos 12 árbitros. No, pero el caso suyo, lo personal, ¿cuántos años usted está arbitrando? Ah, ¿cuántos años? ¿Sí? Yo soy el año 80. Ah, bastante ya, sí, pues, ¿no? El año 80, sí. Sí, 30 y tantos años, 37 años. Sí, sí, por ahí. Mire, ¿eh? Bastante. Harto recorrido ahí. Ajá. ¿Cómo ingresó usted a la asociación de árbitros? Yo ingresé, yo desde muy niño tuve esa idea de ser árbitro de fútbol. Yo cuando empecé a mirar la gente cuando salía a los torneos, después cuando vine a jugar fútbol a Ancud, me fijaba, era algo especial ser árbitro. Y tuve una oportunidad de ir representando en ese tiempo al Club de Pudeto. ¿Ya? Porque ellos, en ese tiempo la asociación de árbitros solicitaba a la asociación de fútbol alumno aspirante a árbitro. Ya. Y en esa oportunidad, como vivía en el barrio, yo nunca fui del Club Deportivo Pudeto, siempre fui de la Orque Solar, fueron los dirigentes a conversar conmigo si yo podía en esa parte ir al nombre del Club de Pudeto. Y como a mí me interesaba en la parte ser árbitro, sí, le dije al tiro que sí. Ya. Sí. Sin esto, dejar a un lado a Borque Solar, que es el equipo donde nací y todavía estoy ahí. Ajá. Usted fue aprendiendo con el paso del tiempo, se fue capacitando también. Sí. Quienes hizo el curso de árbitro fue don Ramón Caimapo. Ya. El conocido árbitro ancuitano, uno de los mejores de Ancud. Ya. Y el señor Calderón también. Esos dos. Don Pepe Calderón eran los árbitros que estaban designados, parece, por la Asociación de Árbitros para dictar esos cursos, hacer cursos. De capacitación. Porque, sí, no era capacitación, eran cursos. 3 meses era el curso para. Ah, para acreditarse como árbitro. Para ser aspirante a árbitro. Ah, para ser aspirante. Porque ahí también quedaban en el camino. O sea, no llegaban todo lo que se presentaban a terminar el curso, porque quedaban, porque se iban haciendo tal como uno cuando va a un colegio, prueba cada semana, y el que no aprobaba, quedaba. 2, 3 pruebas que no reprobaba, lo dejaban. Así que ahí salían igual que cualquier, cuando usted está estudiando, un mínimo y un máximo, y el que tenía mínimo, se iba. Ya, perfecto. ¿Y durante todos estos años alguna vez se ha arrepentido de haber ingresado a ser árbitro? No. Solamente he tenido, ¿cómo le dijera? Alegría. Sí, ya. Alegría puede ser. Sí, he estado muy conforme con lo que hago y con lo que he hecho. Uh-huh. Además de ser árbitro, igual en vez de tomo otros, desde que fui árbitro después tomé otra parte, pero también que tiene que ver con el fútbol. Yo fui monitor de fútbol, soy monitor de fútbol, y también en esa parte, las araucarias, estoy trabajando bastante fuerte. Ya. Hay jóvenes que en este rato están en serie de honor y titulares en sus equipos. A ver, ¿eh? Sí. Ajá, qué bueno. Hace un tiempo tomó un aspecto dirigencial, es decir, ya no tanto dirigir, sino que dirigir a la asociación, ¿no? Sí, estoy dirigiendo a la asociación de árbitros, pero eso no quita que uno sea árbitro. Árbitro también. Sí, yo en este rato estoy un poco fuera del arbitraje por problemas de... Estoy lesionado por problemas de salud. ¿Está lesionado? Sí. Ya. Pero eso no quita el tiempo que uno haga las dos cosas, porque lo puede hacer. ¿Cuántos árbitros más o menos tienen ustedes en este minuto en Ancud? 12 árbitros que están 100%. 12 árbitros. Sí. Y con eso les permite a ustedes cumplir con el compromiso que contraen con la asociación de fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque ahí se incorporan los otros que digamos que no están capacitados, hablo por la edad, hablo por el peso, ahí se complementa. Por ejemplo, la asociación de fútbol también pueden ir de cuarto, porque también tenemos un cuarto ahora, no solamente salimos con 3, salimos con 4. Uh-huh. Y sí, lo estamos complementando
con esos árbitros que ya, algunos dicen que ya quieren dejar su, su trabajo por edad y, claro, y por peso. Hugo, ¿cómo se capacitan ustedes? Nosotros lo capacitamos por... a ver, ¿la pregunta cómo es? ¿Cómo se capacitan? ¿Quién los capacita? ¿Hay alguien que viene? ¿Ustedes desarrollan algunas actividades sobre este tema? Nosotros tenemos tenemos charla que lo hace, en este momento lo está haciendo don Alejandro Asensio, ya, que es el que nosotros designamos para ese tipo de trabajo, pero capacitación más profunda es cuando nosotros solicitamos la, la ayuda de la Federación de Árbitros de Chile, que ahí mandan profesores o casi siempre son profesores colegiados en ese tema. Perfecto. Ahora, una pregunta que quiero hacerle, que tiene relación con el aspecto físico, que usted de una u otra manera también lo señalaba. Y se lo pregunto porque en algunos encuentros de fútbol a nivel regional han venido árbitros que obviamente no están en las mejores condiciones físicas, porque eso impide que el árbitro recorra el terreno de juego. Y es muy difícil, desde la mitad de la cancha, ¿no es cierto?, llevar el desarrollo del partido. ¿Hay alguna exigencia en torno a este tema? Ahora, como es un tema voluntario, ¿se deja de acuerdo a la a lo que el árbitro es capaz de hacer? Sí hay exigencia. Bueno, en este momento nosotros estamos trabajando también con la Regional de Árbitros de Federado. Hemos tenido reuniones, hemos tratado ese tema. Si yo usted me habla por un arbitraje que se hizo aquí en Ancud, seminario parece que fue con la Universidad de Los Lagos. Ah, sí. Sí, si bien un árbitro que a la vista de fuera se veía que el hombre estaba pasado de peso, ¿sí? No, bueno, ahora en este rato vamos a tratar de que ese asunto se cambie, que vengan los árbitros que estén en mejores condiciones físicas y la parte intelectual igual. Entonces, por ejemplo, mañana nosotros tenemos una reunión en Puerto Montt, una reunión regional, donde se van a tratar esos temas y otros. Por ejemplo, yo creo que uno de los principales temas es de que cuando hay árbitros que van a un partido regional de selecciones o de clubes, llegan árbitros que no tienen documentación. Y eso nosotros en este rato estamos exigiendo eso. Primero, la documentación, si es árbitro oficial o aspirante, pero que tengan documentación. Y hay otros árbitros que arbitran, pero no tienen ningún tipo de documentación. Y no sé si eso será válido para las asociaciones de fútbol o no sé, pero yo creo que en algo tiene que influir ese tema. Perfecto. Porque si hay árbitros que están con todo lo reglamentario, no pueden haber otros que no tengan nada y hagan el mismo trabajo. En el caso de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Ancud, ¿ustedes evalúan el accionar de sus árbitros? Sí. Nosotros estamos, no digamos todos los meses, pero sí estamos, dejamos pasar un periodo y hacemos una evaluación, una autocrítica que nosotros le llamamos. Ya. Y que tenemos que decir la verdad porque es un trabajo que no solamente lo ven los 22 jugadores que están en la cancha, sino el público. Y quien cuestiona a los árbitros es el público, porque el espectáculo es para el público. Y la reglamentación también tiene que ser bien clarita, interpretar bien la jugada. Algunos dicen, ¿hay problema de apreciación? Yo lo encuentro que sí hay problema de apreciación, porque las mentes no son las mismas. Mm. Que el foul que cobra un árbitro, a lo mejor no va a ser castigado de la misma manera si hubieran dos o tres en la misma jugada, porque la apreciación es diferente. Sí, por cierto que sí. Bueno, ahora, ¿cómo ustedes se mantienen en el aspecto financiero, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos cobrando un precio por partido. ¿Por partido dirigido? Por partido dirigido, de eso. Nosotros tenemos que pagar un porcentaje a la federación y el resto es para implementación nuestra de implementación para hablo de camiseta, short, zapatilla, tarjeta, espuma,
estamos viendo ahora el equipo de radio para poder implementarnos. Estamos en eso y yo creo que este año vamos a lograr ese objetivo. Es decir, ustedes con los recursos que obtienen a nivel de asociación financian la vestimenta, por ejemplo, sí, de sus árbitros, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un buen respaldo. Sí. Porque si tuviera que pagarse el bolsillo saldría bastante caro, ¿no? Pero uno lo hacía antes. ¿Antes lo hacían, sí, ustedes? Antes lo hacíamos, sí. Ajá. Claro que no era la misma implementación de ahora, pero sí lo hacíamos. ¿Cómo está la relación con la Asociación de Fútbol, don Hugo? La relación con la Asociación de Fútbol, mire, de que yo soy presidente, parece que segunda pregunta que me lo hace, 100% bien. Bien. Sí, 100% bien, no hemos tenido ningún problema, digamos, que no se pueda solucionar. Siempre he dicho, si hay algún problema por parte nuestra, que el señor presidente lo dé a conocer a nosotros, o nosotros lo mismo hacia ellos. Uh-huh. Pero en este rato no hay problema. ¿Y han estado ustedes cumpliendo con todos los compromisos que han contraído? Termino la pregunta, porque yo recuerdo hace algún tiempo atrás, no es ahora, pero de repente se presentaban los jugadores, pero no llegaban los árbitros. ¿Eso está sucediendo o ya no sucede? El otro día hubo un mal comprendido. Cuando recién es, bueno, esta semana que pasó, no esta semana, el martes, resulta que nosotros pensábamos que la liguilla iba a empezar este sábado y empezó el martes. Pero nosotros no tuvimos antecedentes en que empezaba la liguilla el martes. Claro. Y después yo llamé al otro día al presidente y me dijo, pucha, perdóneme porque yo fui el que no avisé a tiempo y me olvidé. Pero el espectáculo estaba, pero se sacó adelante porque la hora que él se acordó, eran pasadas las 7 de la tarde, también pudimos reunir a los colegas y estar un poquito atrasado, pero sí se cumplió. La pregunta que usted me dice, ¿se ha cumplido el 100% en arbitraje en todo competidor y reserva? Sí, podemos decir entonces que los árbitros de la Asociación de Árbitros de Fútbol están siempre dispuestos para hacer su trabajo. Siempre. ¿Cuál es la principal necesidad que tienen ustedes? ¿Cuál es la principal falencia que tienen los árbitros de fútbol? Bueno, eso es... nosotros desde... Bueno, yo desde que entré, hablamos de 30 y tantos años, estamos... Siempre la idea es, en ese tiempo era y es ahora, la sede de nuestra asociación. Ah, perfecto. Eso nosotros estamos... solicitamos el espacio... Está en la municipalidad, está en la parte de proyecto. En la CECPLAN. Sí, pero está acogida nuestra petición y es posible que durante este año haya luz blanca. Sí, ustedes están esperando muchos años por esto, es el gran anhelo, porque ustedes han pasado por diversos lugares reuniéndose. Sí. ¿Actualmente dónde se reúne? En este momento lo estamos reuniendo arriba en la casa de don Manuel Asensio. Ya, uno de los árbitros. Sí, uno de los árbitros, sí, el tesorero de la asociación de árbitros. Porque nosotros, como nosotros trabajamos y todos dejamos de trabajar tarde, entonces en el gimnasio también tenemos una sala, pero los chicos a las 10 ya tienen que irse, pues nosotros a las 9 empezamos nuestra reunión y nuestra reunión no es una hora, es más. Ya. Entonces, para no interrumpir el horario, su horario de ellos y que se quede por nosotros una hora más, preferimos hacer eso, mientras tengamos lo nuestro. Perfecto. Sí. Ahora, es la gran necesidad que tienen ustedes el poder contar con una sede social para tener toda su implementación, además, porque tienen que ir de lugar en lugar cambiando las cosas lo que tienen ustedes, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, nosotros ahora... El 4 de noviembre pasado tratamos de hacer una reseña histórica y anduvimos preguntando por los que fueron secretarios anteriores si había algo para poder hacer algo histórico y encontramos algo de don Luchito Ojeda, pero bien poco de lo que nosotros necesitábamos. Necesitamos algo más profundo, más histórico y eso ya no está. Estamos hablando porque el 4 de noviembre es el aniversario, ¿ustedes? De la Asociación de Árbitros de Fútbol de Ancud. Ah, perfecto. Sí. Ajá. Bueno, ojalá el gran anhelo que es la sede social
pudieran concretarlo en alguna oportunidad. Terreno no tienen todavía. Por eso nosotros es un comodato que nosotros le pedimos a la municipalidad. Sí, al señor alcalde de esta oportunidad, porque ya venía de Atraya. Y sí, el terreno debería ser, lo solicitamos, y específicamente donde era la casa del cuidador del estadio. De cuidador del estadio, sí. Ya. Pero aún no hay una resolución en torno al tema. Porque después del terreno hay que hacer un proyecto para construir la sede. Para construir, sí. Pero parece, por ahí, no sé si fue el viejito Pascuero o alguien que me dijo, parece que va a venir con todo. Ah, qué bueno. Sí, va a venir con todo, parece. Sería bastante bueno. Sería justicia, ¿no?, a una institución tan antigua y que viene haciendo una importante labor. En resumen, ¿están contentos los árbitros por el trabajo que están haciendo? Sí, nosotros estamos contentos en lo que estamos haciendo. Estamos contentos porque resulta que ahora en este momento alguien dio la idea. Por ejemplo, yo dije en algún momento, nosotros seremos capaz de hacernos una autocrítica personal, cada uno de nosotros. Eso se lo dejé como tarea para próxima reunión. Y cuando llegué a la próxima reunión, en puntos varios, lo volví a preguntar. Y dijeron todo, sí, estamos en condiciones. Perfecto. ¿Sí? Me parece muy, muy, muy bien. Ahora, ¿viene un receso una vez que termine la competencia de fútbol o ustedes siguen arbitrando otras competencias? En el fútbol alcuitano viene un receso, pero hay nacionales. Hay un nacional senior, parece, que se realiza con sede en Ancud, en Chonchi, y también tenemos lo van a solicitar arbitraje, pero un solo árbitro, parece. Eso lo vamos a ver mañana. Ya. Y la comisión técnica está en ese trabajo para designar a la persona, o a las personas, si fueran dos, para designar a la persona quién va a ir. Sí. Perfecto. En este rato no se sabe quién es, pero sí estamos en condiciones de estar presentes en ese nacional. Don Hugo, yo le quiero agradecer por la gentileza de venir a conversar con nosotros aquí en el Canal del Sur, para comentar un poco lo que es esta labor muchas veces ingrata que es ser árbitro de fútbol. Así que gracias, suerte para todo el trabajo que están haciendo y que les vaya muy bien. Y muchas gracias a usted, don Juvenal, porque en este momento usted es el único que se está preocupando, parece, del deporte ancuitano. Ya no está don Luis Ojeda, que antes era uno de los que transmitía. Todo el anhelo del deportista, él salía a buscar la noticia, pero en este rato usted lo está buscando. En varias oportunidades hemos conversado de eso, así que gracias a usted por eso y ojalá que siga mucho tiempo más. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hugo Guayque Nenén, presidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol, contándonos un poco del trabajo que desarrollan, de los sueños que tienen. El principal sueño es la sede social para los árbitros de fútbol, que ojalá algún día se haga realidad. Y bueno, desde acá también enviar un saludo para todas las personas que desarrollan esta importante labor, porque ¿qué sería del fútbol si no hay árbitros? No podría desarrollarse. Así es que felicitaciones y saludos para toda la gente que está en torno a la Asociación de Árbitros de Fútbol de Ancud. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Guayque Nenén, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos, servicio de vulcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Guayque Nenén en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de 1 y 2 pisos, salón cama y pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con 4 modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur,
una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. La Asociación de Fútbol de Ancud, en la parte final de su competencia oficial 2017, que va a terminar el 2018, está desarrollando durante estos días la liguilla final, donde cuatro equipos intentan llegar al Campeonato Regional de Clubes. A estas instancias están ya clasificados el actual campeón Atlético Seminario, el vicecampeón, que es el Deportivo Fátima, y el equipo que alcanzó el mayor puntaje en la suma de toda la serie, en este caso el Deportivo Pudeto. Como a partir de este año son cuatro los equipos del fútbol ancubitano que van a intervenir en el regional, se está buscando el cuarto que va a salir de ganador de esta liguilla. Estos son los partidos que se han jugado durante la semana que termina. El día martes se enfrentaron Pumanzano y Escuela Juventus, venciendo al equipo de Pumanzano a Escuela por 8-2. Posteriormente, el miércoles, también de esta semana que termina, Fénix jugó con Huracán, ganando el equipo de Fénix por 4-3. De acuerdo a estos resultados, el día sábado va a continuar la liguilla del fútbol ancubitano, jugando en el primer partido el ganador del partido 1, que es Pumanzano, con el perdedor del partido 2, que es Huracán. Este es el primer partido, Pumanzano con Huracán. El segundo encuentro, el ganador del partido 2, que es Fénix, enfrentando al perdedor del 1, que es Escuela Juventus. Fénix y Escuela Juventus son en el segundo partido de esta liguilla que desarrolla la Asociación de Fútbol de Ancud en el marco de su competencia oficial, que estaría culminando el próximo sábado 27 de enero, cuando jueguen en el último partido de la competencia las escuadras de Atlético Seminario el campeón con el Deportivo Pudeto, y posteriormente será la ceremonia de premiación del fútbol ancuditano 2017. En el básquetbol de la Liga Nacional, este fin de semana, Abancud juega dos importantes compromisos. Se enfrentará a las Ánimas de Valdivia y al Deportivo Valdivia, sábado y domingo respectivamente. Es el debut oficial como local de Edwin Mijares, el base venezolano que viene a reemplazar a Jonathan Machuca. Mijares ya estuvo jugando por Ancud algunos minutos en Puente Alto, 14 minutos jugó, y dejó muy buena impresión. Lo que hace suponer entonces, dado que es un jugador de selección en Venezuela, que puede desarrollar una importante labor en el básquetbol ancudetano. Señalemos que Ancud enfrenta a las Ánimas el día sábado. Jugaron ya el día 1 de octubre en el fiscal de Ancud, cuando comenzaba la competencia oficial, y en la oportunidad las Ánimas le arrebató una victoria a Ancud, le ganó por 92-75. No fue un buen partido del equipo ancubitano. Es el segundo encuentro, había jugado en el primero con Osorno y al día siguiente enfrentó a las Ánimas, pero el equipo de Jorge Luis Álvarez, que traía muy buenos jugadores, que se mantienen todavía en el equipo, le hizo buen partido y lo derrotó por 92-75. El otro rival, el del día domingo, es la escuadra del Deportivo Valdivia. Estos equipos han jugado ya tres partidos, dos en Valdivia y uno en Ancud. En Valdivia, una victoria de Valdivia y una victoria de Ancud. Como local, Ancud le ganó también a Valdivia el 20 de diciembre. Jugaron en el fiscal con victoria ancubitana por 89-77. Este fue el resultado final. En este instante, la serie está 2-1 en favor de la escuadra ancuditana. Recordemos que Ancud y Valdivia se disputan el hecho de ser semifinalistas en forma directa, de terminar segundo en la etapa que se está jugando, la fase regular de la Liga Nacional DirecTV Valle Espalda. Estos son los partidos que se han programado para este fin de semana. Todos los partidos del día sábado se juegan a las 20 horas en Concepción. La U de Concepción enfrenta a Tinguiririca San Fernando, a Puente Alto, perdón. La U de Concepción
con Municipal Puente Alto. En Talca, Español de Talca juega con Tinguiririca San Fernando. En Santiago, la Católica enfrenta a los Leones, partido que va para la televisión, transmite el canal CDO el sábado a partir de las 20 horas. En Castro, también a las 20 horas en el Polideportivo, Deportes Castro enfrentará al Club Deportivo Valdivia. En Osorno, Osorno Básquetbol se mide con CEP Puerto Montt. Y en Ancud, Abancud recibe al Club Deportivo Las Ánimas. El domingo 14 de enero se juega la fecha 30. El único partido que se juega a las 20 horas es el encuentro en Talca entre Español con Puente Alto, partido que va para la televisión, transmite el canal CDO. El resto de la programación del domingo, 19 horas. En Concepción, en la Casa del Deporte, la U de Concepción con Tinguiririca. En Quilpué, Gimnasio del Colegio de los Leones. Los Leones de Quilpué con la Católica. En Castro, en el Polideportivo, Deportes Castro con Las Ánimas. En Puerto Montt, CEP Puerto Montt con Osorno. Y en Ancud, el clásico entre Ancud y Valdivia. Entonces, la programación completa de los encuentros que se juegan este fin de semana, ya en la parte final de la etapa clasificatoria, fase regular de la Liga Nacional DirecTV Valledupar. La invitación para la gente de Ancud, para que vaya, apoye a Ancud en estos dos compromisos, el sábado a las 20 horas con Las Ánimas, domingo 19 horas con el Deportivo Valdivia. Van a clarificarse muchas cosas, principalmente el tema de la tabla de posiciones al término de la fecha 30 de la Liga Nacional DirecTV Valledupar. Y así, de esta manera, estamos llegando al final. Termina aquí otra edición de CDS Deportes a través del canal del Sur. Ha sido muy grato poder compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y, si Dios quiere, será hasta una próxima oportunidad.